Les damos la bienvenida a este tutorial en donde aprenderemos a cómo crear un ítem en DSpace. Para eso dirigimos a nuestro repositorio DSpace e iniciamos sesión con una cuenta de administrador. Una vez adentro de la cuenta, ubicaremos la barra de gestión y seleccionamos la opción que dice Nuevo y damos clic en Ítem. Buscaremos la colección en la que deseamos agregarlo. Yo seleccionaré la de Ingeniería Civil. Recordemos que en DSpace podemos depositar cientos de archivos, desde PDFs, Words, videos, etc. Damos clic en Examinar para subir el archivo deseado. En mi caso, subiré un archivo de ejemplo. Y llenamos los datos del ítem. De forma obligatoria, se coloca su título y la fecha de depósito, pero también se puede agregar el autor, otros títulos, quién publica, una citación, número de serie o reporte, su identificador, el tipo de archivo que es, y el idioma en que se encuentra. Palabras clave para ubicarlo. Un abstracto, patrocinadores y una descripción. Hay un apartado para subir, editar o eliminar el archivo que estamos por agregar. Confirmamos la licencia que viene por default. Después podemos decidir si guardar el ítem, pero no publicarlo, publicarlo directamente con la opción de depositar o descartarlo si lo deseamos. Si se publica sin problema, el ítem aparecerá con la etiqueta de archivado. Podemos corroborar que cargó al revisar la comunidad y colección donde lo depositamos. Al seleccionarlo, podemos ver el archivo y toda su información. Muchas gracias por su atención.